Suscríbete a nuestro canal para que sigas nuestras transmisiones especiales. Las noticias contadas en el momento en el que ocurren. Estás viendo El Tiempo en Vivo. Bienvenidos al consultorio jurídico, donde cada semana tratamos temas legales de interés. El doctor David Pérez, abogado experto, y el ingeniero Julio Fernando Ochoa nos acompañan hoy para resolver todas las dudas sobre los derechos que deben tener los teletrabajadores. A los dos, bienvenidos al programa de hoy. Violeta, muy buenas tardes. Doctor, muy buenas tardes. Estimado auditorio, muy buenas tardes. Ingeniero, muy buenas tardes, Violeta. Mucho gusto, muchas gracias por esta invitación. Les recuerdo que si quieren participar en este consultorio jurídico, lo pueden hacer a través de las redes sociales del Tiempo, de City TV, de LinkedIn y ADN. Pueden dejar sus preguntas o comentarios en YouTube y Facebook y estaremos resolviéndolas en vivo. Bueno, doctores, para empezar la conversación, ¿qué es y qué derechos tiene un empleado que es teletrabajador? Bueno, muy bien. Desde el punto de vista jurídico, el teletrabajo va a mediar las tecnologías de la información para prestar los servicios de ese trabajador. No necesariamente el teletrabajo, por disposición de la ley, es un servicio que se preste desde la casa del trabajador, sino que la ley ofrece tres modalidades diferentes de teletrabajo y la característica principal, que es la que debe conocer la comunidad, es que en teletrabajo se utilizan tecnologías de la información para generar el control del trabajo, trabajo remoto, para generar toda la productividad, por decirlo así, de ese trabajador. Mientras que, como recientemente se verificaba en la ley 2088, recién expedida por el Congreso de la República, el trabajo en casa va a ser una disposición que se va a tener como una medida opcional para contener o poder atender este tipo de situaciones como las que generó la pandemia. Entonces ahí tenemos dos formas de trabajo diferentes y inicialmente sería una forma de presentarlas a responder tu pregunta. Sí, yo complementaría lo que acaba de decir el doctor, entendiéndolo como una forma de organización laboral. En el contexto colombiano, el teletrabajo viene legislado desde el año 2008, mientras que el trabajo en casa viene a partir del año 2021, en términos de la ley, en términos de la circular desde el año 2020, en donde vamos a ver que uno es temporal y el otro sí puede ser permanente. Yéndonos por el mismo lado, ¿qué derechos tiene un empleado que hace teletrabajo? Violeta, tiene los mismos derechos de cualquier trabajador, tanto el trabajo en casa, como el trabajo a domicilio, como el teletrabajo, que son las opciones que se nos han presentado con ocasión de la pandemia, que ya venían reguladas, como lo dice el ingeniero, ya venían reguladas desde tiempo atrás. Es importante conocer que los derechos son los mismos, las prestaciones sociales como cesantías, primas de servicio, vacaciones, afiliación a seguridad social, el cubrimiento de los riesgos laborales o los factores de riesgos que pueda tener el trabajador en ese puesto de trabajo, el derecho de asociación y el ejercicio sindical, son derechos que no van a variar conforme la modalidad que se presente, sino que por el hecho de ser un trabajo dependiente o subordinado, tiene la misma cobertura y sigue las mismas obligaciones por parte del empleador. Es importante también agregar que en la parte de seguridad y salud, el hecho de que el teletrabajador de pronto no esté al 100% en las instalaciones de la empresa, no quiere decir que no tenga este respaldo por parte de la ARL, Administradora de Riesgos Laborales, y por parte de su empleador. Desde esta perspectiva, un teletrabajador tiene los mismos derechos y garantías en lo que tiene que ver con riesgos laborales y específicamente en la gestión del accidente de trabajo y la enfermedad laboral, en términos de tratamiento, rehabilitación y obviamente su diagnóstico en primera instancia.
Ya metiéndonos un poco más en el tema, ¿qué obligaciones tiene una empresa frente a la salud física y mental de los empleados en un teletrabajo? Bueno, aquí yo tomaría la iniciativa y básicamente, si hablamos de la salud física y mental, eso entraría en la esfera de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que la seguridad social o la famosa ley 100 de 1993. Conforme lo respondíamos conjuntamente. Ah, sigue, profe. Ok, desde la ley 100 de 1993 tiene tres libros. El libro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, libro del Sistema General de Riesgos Laborales y el libro de Sistema General de Pensiones. Entonces, un teletrabajador tiene acceso a lo que es su EPS, a su ARL, a su fondo de pensiones o régimen de prima media. Esa sería una primera forma de entenderlo. Cedo la palabra, doctor. Doctor Pérez, lo escuchamos. Ya, es que está adelantada la versión, pensé que todavía estaba hablando el profe. En ese sentido, la pregunta Violeta que va dirigida a las obligaciones que se tienen, pues no cambian en absoluto y por el contrario le imponen al empleador unos factores y unas situaciones de mayor alcance, unos compromisos mayores, porque ya el empleador no se va a resumir en desarrollar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en su lugar de trabajo, sino que tiene que extender todos esos factores de riesgo y todos esos compromisos del sistema de seguridad social también al lugar donde esté prestando servicio el trabajador, sea en su casa o sea en cualquier otra parte en la que pueda prestar esos servicios, debe incorporarse primeramente por parte del empleador todo el estudio del puesto de trabajo y toda la prevención y promoción de la salud allí. Desafortunadamente, hemos visto cómo, como consecuencia de la pandemia, pues las personas están tratando de salvar su puesto de trabajo y no ha puesto ningún inconveniente, ningún problema en aceptar las diferentes imposiciones que van poniendo los empleadores, como asumir los costos de los servicios públicos, asumir los costos de las herramientas de trabajo personales del trabajador. Todo este tipo de situaciones vale la pena por estos medios, explicarle a los trabajadores que son los empleadores los que tienen la obligación de suministrar tanto los implementos de protocolos de bioseguridad como los implementos de salud que puedan generar factores de riesgo en su lugar de trabajo. Eso dentro del desarrollo, como lo decía el profe Julio, del sistema de gestión, y no sé si él quiera complementar algo más. Sí, señor. Además de esto, hay que tener en cuenta que en teletrabajo, todo lo que tenga que ver con la parte de conectividad, software y hardware, se provee por parte del empleador. Si estamos hablando de trabajo en casa, parte de una mediación de las partes. Y si no llegare, un acuerdo entre estas dos partes, en trabajo en casa se debería asumir por el empleador. Pero también hay que de pronto tener en cuenta que con el tema de la pandemia COVID-19, muchos de los empleadores y trabajadores han visto la oportunidad de migrar lo que llamamos el subsidio de transporte a subsidio de conectividad. Esa es una forma en que hemos podido dar de pronto respuesta desde las dos partes y poder apalear este nuevo reto que se llama trabajo en casa, que reiteramos es temporal o por el tiempo que dure la pandemia COVID-19. Muy bien, nos pregunta Diana Fernández, ¿el subsidio de conectividad debe ser de un valor mínimo? Sí, efectivamente, lo que hizo el gobierno nacional en época de pandemia fue equilibrar el mismo costo que se estaba pagando por derecho mínimo al subsidio de transporte. Entonces, cambiar el nombre es subsidio de transporte y o auxilio de conectividad. ¿Qué quiere decir? Si estoy en presencialidad, pues aplico ese valor de 106 mil 126 pesos, si no estoy mal, aplico ese valor para cubrir los transportes para ir a trabajar. Si estoy trabajando en mi casa, aplico ese valor para cubrir los costos de conectividad. Vamos que esa es la adecuación que se hizo con estos costos subsidiados que se pretende por parte del empleador.
Muy bien, ingeniero Ochoa. ¿Qué control existe para que no exijan trabajar horas extra fuera del horario laboral y sin salario extra? Bueno, aquí vienen dos momentos, ¿no? Cuando hablamos de cargos de confianza, no se aplica el tema de horas extra. Por ejemplo, un profesional, llámese un ingeniero, un médico, un abogado. Dos, cuando hablamos de un cargo normal, de base, un cargo medio, podría llegar a haber horas extra. ¿Cuáles son los controles? Entonces, si estamos en teletrabajo, algunas empresas, desde sus sistemas de información, tienen parametrizado que el acceso a la nube, listo, al repositorio de información, a los sistemas de información de la empresa, esté desde las 8 hasta las 5 de la tarde, por poner un ejemplo. Dos, en trabajo en casa, la ley que salió este año dice que no se debe transgredir esa barrera y es necesario que el empleado tenga sus tiempos de descanso, porque siempre va a haber una interacción y estas 8 horas, de pronto aquí vale la pena hacer un paréntesis, el día tiene 24 horas, 8 horas son para socializar, 8 horas son para laborar y 8 horas son para descansar como mínimo. Y nosotros como seres humanos, pues requerimos de estos tres tiempos. Desde esa perspectiva, lo que dice la ley para trabajo en casa es que el empleado debe tener sus tiempos de descanso dentro del trabajo y por fuera del trabajo. Y se hace un llamado enfático y muy especial a las partes, en este caso al empleador, para que se respeten esos horarios. Y vendría un tema adicional, que de pronto es bueno tocarlo, y se llama la desconexión laboral. Ese tema, por lo menos en la ley de trabajo en casa, se nombra de manera tácita y se dice que el empleado tiene todo derecho, después de que termina su jornada, a desconectarse. Y vienen medios formales e informales de comunicación. Un medio formal, el correo oficial de mi empresa. Un medio informal, el grupo en WhatsApp. En cualquier caso, hay un derecho a la desconexión de esos mecanismos o medios de comunicación. Muy bien, doctor Pérez, ¿tiene algo que Sí, aportar? Violeta, Valera. Sí, es que hay un grave problema con el tema de las horas extras. Y es que las horas extras, si bien son potestad del empleador generar esa promoción o esa programación, mejor, no es una figura que se pueda utilizar con facilidad o con sencillez. La ley laboral dispone que el empleador que requiera incorporar esta institución de las horas extras dentro de su organización productiva debe solicitar un permiso al Ministerio de Trabajo, registrando allí unos libros que para el efecto serán del registro de las horas extras y deberá programar con anticipación, informándole a sus trabajadores los tiempos que tiene previstos para laborar en horas extras. Entonces, esto no es una cuestión como que llegamos a las 5 de la tarde de hoy y quédese 2 horas porque yo le digo, porque la formalidad de la ley no es esa. Entonces, hemos tomado eso en el mercado normal. Lo hemos tomado de una manera muy simple, muy sencilla, y es como quédese hasta las 7 o hasta las 8, trabaje 1, 2 o 4 horas extras, y el trabajador, pues al final la relación que hace es que le pagaron la hora extra, pero no verifica el cumplimiento de las mismas en su formalidad. La ley dispone que máximo se pueden trabajar 2 horas extras por día y semanalmente 12 horas extras. Ese control no lo tenemos. En parte, desafortunadamente, porque no hay un control efectivo por parte de las autoridades del Ministerio de Trabajo sobre las empresas, y en parte porque los trabajadores al final lo que les interesa es recibir el pago de la hora extra laborada. Pero fíjense que aquí, con el uso indiscriminado de esta institución, pues lo que se genera es una sobrecarga, jornadas de agobio, una serie de problemas que van a reportar después en la salud del trabajador. Por eso se celebra esa redacción de la Ley 2088 en torno a hablar de la desconexión laboral. Obviamente aplica para el trabajo en casa o para el teletrabajo, pero eso lo podemos interpretar también para el trabajo presencial, donde el cumplimiento de la jornada ordinaria de trabajo debe ser un tema para tomar con seriedad. Y finalmente, complementar lo que decía el ingeniero respecto a quienes aplican. Las horas extras aplican a quien la labore. Lo único es que hay una denominación en la legislación laboral sobre los trabajadores de dirección, confianza y manejo, que son aquellos que por tener representatividad de la empresa o por manejar las finanzas de la empresa o por manejar el personal
la empresa están exentos de la aplicación del pago de esas horas extras, pero les son reconocidos los recargos de horas diurnas o nocturnas cuando así suceda en límite extra de la jornada ordinaria de trabajo. Entonces, digamos que esa es una precisión muy importante para tener en cuenta, especialmente ahorita, que se perdieron las dimensiones del límite de la jornada ordinaria a las 8 horas y la gente está pues en una jornada de agobio absolutamente abrumadoras que van a generar consecuencias y sobrecargas al sistema de seguridad social por las diferentes enfermedades que pueden desencadenar. También de pronto habría que sumar que las horas extra es algo esporádico, no es algo permanente y como bien lo expresaba el doctor David, en caso de que se vuelva rutinario, debería tener autorización del ministerio previo a que se haya hecho una evaluación de puesto de trabajo que demuestre que no va a haber una afectación en la salud física o mental del trabajador. Muy bien, doctor Ochoa, queremos saber por este lado si se respeta el derecho a desconectarse y el derecho a la intimidad en teletrabajo. Bueno, el derecho a la son temas álgidos, son temas muy sensibles. Por ejemplo, cuando hablamos la intimidad, si lo miramos en teletrabajo o si lo miramos en trabajo en casa, el empleador mantiene su relación subordinante. Por lo tanto, tendría derecho a hacer un seguimiento, un control de las actividades encomendadas bajo la labor. La pregunta es, ¿cómo? ¿Será que mandan a alguien de la empresa a mi domicilio? ¿Será que me piden activar la cámara? ¿O será que me ponen un sensor? Cosas como esas todavía tenemos áreas grises y hay una línea muy delgadita. Me explico, en este momento yo estoy en mi estudio, pero si yo avanzo 2 metros hacia mi izquierda, ya estaré en la habitación. O si avanzo 2 metros hacia el frente, ya estaré en la cocina de mi apartamento. Entonces, ¿qué sería mi espacio de trabajo? Todo esto tiene que ver con, en ingeniería industrial le decimos tiempos, métodos, movimientos y procesos industriales. ¿Qué es el lugar de trabajo? Entonces, si lo definimos técnicamente, es la secuencia en tiempo y espacio de las actividades para lograr un fin. Pero en teletrabajo o en trabajo en casa, vemos que viene el paralelismo. ¿Qué es eso? Podemos estar en el mismo tiempo, pero podemos estar en diferente lugar. Y a partir de eso, podríamos hacer el control sin llegar a transgredir, por ejemplo, el derecho a la intimidad. Ahí también vendría el tema de cómo se gestiona el accidente y la enfermedad laboral, que es otro tema álgido. ¿Qué pasa si yo me accidento? ¿Listo? Y estoy en el estudio de mi casa, y estoy en trabajo en casa. ¿Y qué pasa si yo me accidento, pero estoy en la cocina de mi casa? Ahí ya vienen temas que generan una gran controversia, un gran debate, y que hay puntos encontrados a favor del empleador, a favor del trabajador, a favor de la ARL, por poner algún ejemplo. No sé, doctor, si quiera complementar. Pues la verificación de los límites a los poderes de control y dirección del empleador siempre van a estar fijados en la Constitución Nacional. Entonces, el empleador no puede disminuir en uso de su poder de subordinación, no puede sobrepasar ni el derecho a la intimidad, ni al buen nombre, ni al manejo de la imagen del trabajador como ciudadano, ni la libertad, ni menoscabar sus vocaciones religiosas, tendencias sexuales, ideologías. Es decir, hasta allá no puede ir. Desafortunadamente, la agresividad que genera el desempleo, pues hace olvidar tanto a empleadores como a trabajadores de que eso tiene unos límites. Entonces vemos normal hoy en día las visitas domiciliarias para evaluar los perfiles por la selección de personal. Vemos normal el sometimiento a pruebas de polígrafo en situaciones donde no se genera ningún peligro para la seguridad de las personas. Entonces estamos viendo que el mercado está invadiendo indiscriminadamente, sin observación de los derechos fundamentales, todos los escenarios de la intimidad y de la integridad personal de los trabajadores, y desafortunadamente ante la escasez de puestos de trabajo, pues los trabajadores no tienen tiempo de ponerse a pensar si se vulneraron o no sus derechos fundamentales. Y aquí pues de nuevo un llamado a las autoridades administrativas para verificar ese tipo de situaciones donde evidentemente se están menoscabando los derechos fundamentales de los trabajadores. Muy bien. Doctor Pérez, ¿cómo la empresa garantiza la seguridad de la información y de las herramientas
en un teletrabajador? Bueno, esa es otra cuestión que estamos viendo con muchísima agresividad en las relaciones laborales, y es que o el trabajador tiene que poner los materiales para trabajar, o la empresa se los suministra, pero al suministrarlo, entonces como el trabajador está en su casa, él tiene que responder por la seguridad de esas herramientas o útiles de trabajo. Y además, pues se hace partícipe de la coordinación y seguridad de la información de clientes, de informaciones confidenciales, listado de clientes, participaciones en el mercado, que hacen pues de unas mayores cargas al trabajador. Fíjense que cuando estábamos en el puesto de trabajo tradicional, en las instalaciones de la empresa, pues era la empresa la que cubría todos estos compromisos de seguridad. No quiere decir que ahora no lo haga, pero sí debe tener un valor adicional, un plus para el trabajador, tener esos comportamientos. Ahora, ese tipo de obligaciones hoy en día se pueden suplir muy fácil y pueden seguir bajo control de la empresa por medio de los mecanismos de las seguridades que hay en los medios digitales, en las plataformas, en las nubes, en donde se puede asegurar esa información. Lo que sí es cierto, Violeta, aprovechando su pregunta, es que el empleador no puede descontar, no puede acarrearle los costos de la operación ni hacer pagar a los trabajadores por el deterioro de las herramientas de trabajo o por los materiales de trabajo que le suministre, y mucho menos podría generar algún tipo de descuento sobre el salario en caso de una fuga de información o de alguna situación que no esté bajo la estricta seguridad del trabajador. Razón por la que las cláusulas de confidencialidad sí pueden existir en los contratos de trabajo, pero no son intercambiables por dinero o por descuento del salario. Es decir, si un trabajador el día de mañana quebranta una cláusula de confidencialidad, pues se verá sometido a la terminación del contrato de trabajo, pero nunca a que eso genere un gravamen o un descuento sobre su salario. Esa es una parte muy importante que vale la pena compartirle a los visitantes de la página de Tiempo. Muy bien, doctor Ochoa, nos pregunta Naomi Solano, ¿me pueden hacer el favor de aclarar al fin cuántas horas semanales de trabajo son? Actualmente en Colombia la legislación dice máximo 48 horas. Por eso podemos encontrar empresas que tienen 8 horas diarias, 6 días a la semana. O podrían haber empresas que tengan 44 horas o 46. Lo que sí es claro es que el techo será 48. Y en términos de horas extra serán 12 horas a la semana. Si dividimos 12 entre 6 serían 2 horas al día. Muy bien. Para seguir con las preguntas, tenemos algunos mitos y verdades que queremos resolver. Doctor Ochoa, ¿se cubre un accidente laboral si se está en un teletrabajo? Sí, señora. Es válido y obviamente debemos tener esos parámetros de actuación. Me explico. Yo estoy teletrabajador y estoy en mi casa. O podría ser teletrabajador y estoy en una tercera empresa. ¿Listo? Mi contratante, vamos a poner el ejemplo, está en Teusaquillo y yo estoy en Fontibón y estoy en teletrabajo. El accidente de trabajo es un suceso repentino que puede causar una lesión funcional o psicológica en ese trabajador, teletrabajador técnicamente, pero debemos tener en cuenta que el accidente debe haber sucedido en mi sitio de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Bien sea aquí en mi casa, donde estoy haciendo el teletrabajo, o en la empresa usuaria. Pero si yo llego y digo, no, es que el accidente sucedió en el transcurso de las actividades o el desplazamiento que yo hago de aquí al banco, y el banco nada tiene que ver con las labores que yo hago en mi trabajo, pues no se considera accidente de trabajo. Ese tipo de cosas hay que tenerlo muy claro y debe ser una relación directa con las actividades que yo hago. Y si llegara a hacer una relación indirecta, es porque estoy cubriendo las órdenes de mi empleador. Muy bien, continuando con los mitos y verdades, doctor Pérez, ¿los trabajos en casa van a continuar siendo remotos o van a volver a la nueva normalidad? Pues teniendo en cuenta el alcance que da la ley 2088 sobre trabajo en casa, la regla general es que sea temporal. Y lo volvería permanente en caso de que siguiéramos viviendo esta contingencia y se diera la necesidad o la orden
por parte de la autoridad pública competente de permanecer aislados o permanecer en casa para evitar un deterioro mayor de la salud con ocasión de la pandemia. Entonces, la verdad es que es temporal el trabajo en casa, no se va a volver regla general y lo que resulta de esto es que la normalidad debe volver no transformando el puesto de trabajo en casa del trabajador, sino que deberá volver a las instalaciones de la empresa como ocurría antes de la pandemia. De todas maneras, lo que sí se va a evidenciar es que va a haber un fuerte desarrollo del teletrabajo, que es la diferencia entre el trabajo en casa y el teletrabajo, porque sí muchas empresas se dieron cuenta que podían incorporar muchas de sus funciones por medio del uso de las tecnologías y poder controlar a sus trabajadores de manera remota por enlaces que tienen directamente con los equipos de cómputo que ofrecen a sus trabajadores. Entonces, digamos que concretamente el trabajo en casa es excepcional, opcional y ocasional, mientras que el teletrabajo puede en algún momento destinarse de manera permanente para algunas funciones que así se requiera en el uso de las tecnologías. Yo de pronto complementaría lo que dice el doctor David, entendiendo que va a haber un punto de quiebre. En algún momento, creo que ya se acerca, vamos a tener el fin de la emergencia económica, social y sanitaria COVID-19. Y en ese momento se acabará lo que llamamos trabajo en casa. ¿Qué vendrá? Las empresas, con base en esta experiencia que hemos tenido, deberán determinar si esos trabajadores que vuelven a reincorporarse a la presencialidad podrían seguir en teletrabajo. Y entendiendo que en teletrabajo hay tres modalidades. La primera es la que llamamos un teletrabajador móvil, que la mayoría del tiempo está por fuera de la empresa, ¿listo? Y hace uso de las TICs. Hay un segundo tipo de teletrabajador que se llama autónomo. El autónomo es el que la mayoría del tiempo está por fuera de la empresa. El teletrabajador móvil es aquel que, si bien está la mayoría del tiempo por fuera de la empresa, no necesariamente está en su domicilio. Esa sería la diferencia con el primero. Y el tercero es un híbrido. Es aquel que la mitad del tiempo está en la empresa y la mitad del tiempo puede estar en su domicilio o lugar de teletrabajo. Desde esta perspectiva, apenas termine la pandemia, muy seguramente, ya muchas empresas lo están analizando, van a tener que decidir si vuelven a la presencialidad, qué cargos vuelven a la presencialidad, qué cargos podrían hacerse de aquí en adelante en teletrabajo, asumiendo las responsabilidades tanto de la empresa como del trabajador en teletrabajo, ya no trabajo en casa. Por lo tanto, se ha visto, o por lo menos en estos últimos meses, que las empresas ya empiezan a analizar este tipo de novedades y empiezan a mirar las ventajas y las desventajas. En términos de ventajas, tiempos de desplazamiento, minimización de gases de efecto invernadero, reducción de costos. Pero no quiere decir que esa reducción de costos quiera decir que es cero pesos. Quiere decir que de pronto se minimiza el costo de los servicios públicos o arrendamientos de la empresa. Sin embargo, van a haber unas erogaciones de dinero que hacen referencia a la parte de conectividad o software o hardware, por poner algún ejemplo. Muy bien, por el mismo lado, doctor Ochoa, ¿las empresas deberían pagar un auxilio de conectividad digital? Pues como auxilio no se tiene contemplado. Si lo miramos desde la perspectiva de teletrabajo, esos costos harían parte de las obligaciones del empleador. Y aquí estaríamos hablando de hardware y software. El computador o la línea por la cual yo me comunico con la empresa. Y esto también entraría en un tema que se ha vuelto álgido y está en boga, y es la seguridad de la información. Muy bien, doctores, vamos a contestar unas preguntas de nuestro público oyente. Nos pregunta Carol Juliet Mateus: ¿y si se cambia de trabajo normal a teletrabajo, cambiarían las condiciones de contrato de trabajo? No, de momento no deben cambiar. Bueno, lo que va a cambiar, la única condición de trabajo que va a cambiar es el lugar de trabajo, evidentemente. Pero que eso haga que se pueda disminuir el salario
o se pueda aumentar la jornada de trabajo o se impida el acceso al derecho sindical, no va a cambiar en absolutamente nada, porque como lo veníamos refiriendo, las obligaciones del empleador siguen siendo las mismas que impone el Código Sustantivo del Trabajo y sus leyes complementarias. Entonces, desde ese punto de vista, lo único que cambia es el lugar de trabajo, con especial observancia que debería tener la aseguradora de riesgos laborales y sobre el estudio de puesto de trabajo y la especial observancia que debería tener el empleador en la adecuación de ese puesto de trabajo. Sí, señor. Yo le añadiría que se puede hacer un ajuste al contrato para que ya no diga trabajador, sino teletrabajador. Muy bien. Doctor Pérez, nos pregunta Jessica Orutizu. ¿Qué ley obliga al trabajador a ejercer oficios extra después de haber cumplido su horario normal? La ley es el Código Sustantivo del Trabajo en la potestad y atributo que le da el empleador para coordinar y controlar la operación. Como lo mencionaba hace un tiempo, evidentemente bajo unos parámetros. Es decir, si hay extrema necesidad, urgencia manifiesta para cubrir una eventualidad propia de la función del trabajador, el trabajador deberá cumplir y acatar esa orden por parte del empleador. Si se trata ya de una programación especial, como va a pasar ahora en la jornada de noviembre, diciembre, enero, por la temporada final del año, muchas empresas van a ver aumentada su producción y van a necesitar de trabajo en tiempo extraordinario. Entonces, ahí debería verificarse una programación previa, una información relevante para que los trabajadores y empleadores puedan acordar ese espacio extraordinario de trabajo, que obviamente debe ser remunerado conforme a las reglas de la misma ley del trabajo. Entonces, digamos que en ese sentido, el contrato de trabajo definitivamente sí verifica una evidente desigualdad en torno a la posición dominante que tiene el empleador, con observancia y protección a los derechos fundamentales del trabajador, y el trabajador en acatar y cumplir esas órdenes siempre y cuando no menoscabe sus derechos fundamentales. Por lo demás, mientras se trate de la función contratada, pues es totalmente normal que el empleador pueda dar esa orden. Muy bien, doctor Ochoa, nos pregunta Fernanda González. Si tengo teletrabajo, ¿me pueden generar algún pago por los servicios públicos? Como tal, por servicios públicos, no lo vería de manera directa. Sí lo vería por los costes asociados a la conectividad, pero eso se media al momento de formalizar el contrato como teletrabajador, dado que estos costos son directos y estarían a cargo del empleador. Muy bien. Doctor Pérez, nos pregunta Erika Osorio, ¿qué deben hacer los trabajadores que por la pandemia los han dejado sin 3 o 4 años sin vacaciones? Bueno, lo que ocurre es que con la pandemia se habilitó en el decreto 488 del 2020 que se pudieran anticipar las vacaciones, o mejor, no es que lo hayan verificado el decreto. El decreto lo que hizo fue corregir el tiempo en el cual se anuncia el inicio de las vacaciones. La ley tradicionalmente daba 15 días al empleador para anunciar el momento a partir del cual comenzaba a disfrutar las vacaciones el trabajador. Y lo que hizo ahora fue decir que con un día de anticipación yo puedo anunciar esas vacaciones. Entonces se dio la verificación a partir de marzo del 2020 de cómo muchas empresas empezaron a adelantar vacaciones, anticipar vacaciones, para poder soportar las cargas prestacionales de un servicio que no se estaba prestando en su momento. Ya obviamente la discusión de si eso es vacación, estar encerrado en la casa, eso ya es otro tema diferente, pero así se fue viviendo en época de pandemia. Ahora, si el tema es que no se ha generado el disfrute de las vacaciones en los periodos que comenta la usuaria sobre 3 o 4 años, pues la ley dispone que máximo yo puedo suspender periodos vacacionales 2 años del trabajador, verificando que cada uno de esa suspensión o acumulación le permita al trabajador disfrutar por lo menos de 6 días hábiles cada año. Es decir, fíjense que no puedo yo suspender totalmente el periodo. Entonces, cuando esto ocurre, el trabajador tiene dos opciones. La inmediata, imponer una querella administrativa contra su empleador, que entre otras lo puede hacer de manera anónima para que no sobrevengan
algunas consecuencias inmediatas por parte del empleador, o demandar directamente al empleador ante los jueces del trabajo para que se cumpla con esa obligación y se disponga del cubrimiento de ese descanso que es necesario para recomponer las fuerzas físicas, mentales y poder tener la disposición para enfrentar el trabajo al cual fue contratado. Entonces, fíjense que las vacaciones son una situación obligatoria para proteger la salud del trabajador. Entonces, se reprocha tanto al empleador que no dispone del disfrute de las vacaciones como al trabajador que prefiere compensarlas en dinero. Porque al final, en cualquiera de esos dos escenarios, no se está cuidando ni preservando la salud del trabajador. Doctor Ochoa, nos pregunta Ana Patricia por LinkedIn. Buenas tardes, una consulta. En el reglamento interno del trabajo, ¿podemos dejar estipulado que se trabaja en home office o trabajo desde casa y qué repercusiones tiene hacerlo así? Bueno, la ley de trabajo en casa dice que no es necesario dejarlo estipulado en el reglamento interno de trabajo. Recordemos que este reglamento es el que media las relaciones entre el empleador y el trabajador. Dos, ¿por qué no es necesario dejarlo estipulado en este reglamento? Porque trabajo en casa, nombre legal, nombre técnico, home office es un anglicismo y puede dar lugar a confusiones. Por lo tanto, como es temporal, por una emergencia social, económica, sanitaria, en este caso COVID, no es necesario dejarlo explícito en este reglamento. Esa sería la respuesta. Muy bien, doctores. Muchas gracias. Llegamos al final del programa. Gracias por informarnos. Violeta, muchísimas gracias, doctor David. Muy amable y estimado público. Pues es un honor estar aquí y poder haber resuelto sus inquietudes. Ingeniero, gracias por compartir este espacio. Violeta, muchas gracias por la invitación y a todos un saludo bien especial para este día. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy durante este programa. Recuerden suscribirse en el canal de YouTube del Tiempo y consultar la nota en eltiempo.com. Nos vemos el próximo martes en un nuevo programa. Hasta luego. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos El Tiempo en YouTube. Suscríbete ahora.